Amigos, ya nos encontramos en vísperas de un remate que es tradición en el sur de la provincia de Córdoba. Es un remate de reproductores Angus y Hereford que se ha impuesto. Y se trata del remate de cabaña Don Benjamín que se da en el mes de octubre a través de la casa usinataria Alfredo S. Mondino en la sociedad rural de Buinca Ranco. Estamos de visita aquí en la Estancia Morotí, cuyos reproductores de cabaña Don Benjamín están ya ustedes viendo en pantalla y por eso vamos a conversar por alguna precisión de estos animales con el ingeniero Carlos Mores. Carlos, bueno, gracias por recibirnos una vez más, querido amigo. Sí, buen día, Gabriel. La verdad que un gusto tenerte de nuevo acá. Y, y bueno, estamos en víspera ya de, de un nuevo remate, eh, muy conforme, está, eh, con, con la calidad y la presentación que vamos a tener de la hacienda. Y la verdad que eh, siempre... Las veces que hemos hecho estas notas, eh, terminamos hablando de lo mismo. Eh, muy agradecido de los clientes que nos han hecho unos muy buenos comentarios de, de los reproductores que van a, a esas zonas muy duras y han tenido una muy buena adaptación a esos lugares, y eso nos lleva a, a, a seguir impulsando este tipo de, de hacienda que. Nos ha beneficiado tanto en, en, en los precios y en, la, en las ventas. Claro, es un tipo de reproductor que se ha impuesto, que se sabe que funciona en los campos extensivos, ya bastante al oeste, en las áreas difíciles, ¿no? Donde se ha ido la cría, tenemos que decirlo, esto es una realidad, la cría se ha ido en condiciones bastante difíciles. Sí, sí eh, principalmente, eh, bueno, el, el, un, un gran número de nuestros clientes son de esa zona de, estamos hablando de Mendoza, San Luis. Y, ...y por suerte nuestros reproductores pudieron eh, hacer camino... En, ...en un montón de proyectos nuevos de cría que hay en, esa, en esas zonas. En este remate se van a vender, se van a ofrecer reproductores Angus y Hereford... ...como siempre, ¿no?, a través de la Casa Mondino. Siempre las tres razas, eh, a través del martillo de, 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 ese, de Alfredo Mondino... Con, con esas subastas que, que son muy buenas y, y, y bueno, la, la, nuestros clientes siempre se van conformes con, con los negocios que podemos hacer. Ingeniero Carlos Mores, bueno, me imagino que como cada año se va. se trata de reproductores que es, eh, son parte de la genética propia de Cabaña Don Benjamín. Sí, sí, siempre usamos nuestros propios toros para, para ir creciendo en genética y en adaptación. Y, y bueno, eh, contando también. El, el buen desempeño que tuvieron en Palermo los, los reproductores de nuestra cabaña. Sí, así es, y la verdad que fundamentalmente en Raza por donde siempre, cada año, Cabaña Don Mejamin sienta un fuerte precedente. Eh, te diría que es un, un gran prestigio seguir con los Jerez que estamos haciendo, porque la verdad que están. Eh, hicieron buen desempeño y creo que lo van a seguir haciendo porque la, las. Las líneas de, de, de genética que estamos haciendo en ese sentido están muy, funcionan perfectamente en toda la zona y, y, y principalmente en estos campos duros que estamos hablando. La verdad que nos gusta mucho, Carlitos, cómo se mueven los animales. ¿no? Esto habla seguramente de una cría, de una recría en condiciones decididamente pastoriles. Sí, siempre hacemos hincapié en eso. Es un, un, una forma de venta para promocionar también. Eh, ya que eh, siempre nuestra hacienda está a campo, por supuesto racionada, pero siempre a campo, con buena movilidad, la recría es muy buena y, y siempre se, se destaca, digamos, por eso. Por otra parte, esta zona del sur de Córdoba, realmente uno puede, eh, y vos como ingeniero agrónomo bien lo sabés, Carlos, ¿no?, hacer venir buenos alfalfares y qué mejor para la hacienda que eso. Sí, está... Eh, Principalmente si uno lo relaciona con todo lo que es eh, la rotación agrícola, eh, son, son un montón los beneficios que uno tiene con, la, con el uso de alfalfas y bueno, en la zona te diría que es eh, muy aceptable la, la, el, el resultado que tenemos con alfalfas de, de grupos altos o, 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 o sin latencia también, que lo estamos incorporando ahora para la mayoría de las tropas. Sí, 13 de octubre en la Sociedad Rural de Huinca, así que invitamos a todos los clientes y a los que no son clientes y si quieren acercar ya tienen nuestra bienvenida y seguro que algún negocio van a hacer, la calidad de la Hacienda Bola Vista es muy buena y esperamos a todos a todos los, los que quieran ir a pasar un buen momento. Pues el tradicional asado de camaradería comenzará las ventas a través del martillo del Negro Mondino. Sí, señor, así vamos. Señor. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar.